What is that place? Where the counselors were meant to watch the consecration of the Icon. The start of the great journey. There is still time to stop the key from turning. I must get inside. Then mount up, Arbiter. I know a way to break those doors. Bueno, pues después de que vi que Streamlabs era un maldito fracaso para intentar hacer esto, pues ahora lo voy a tener que grabar el mismo día que intenté hacer el directo. Nota, esta misión ya la pasé en las gráficas originales y aniversario, pero señor idiota no lo grabó. Pero más bien sí lo grabó, pero se le olvidó que tenía que publicarlo antes de borrarlo de los archivos del sistema. Mierda. Muy buenas peques, sean bienvenidos de nuevo a cuenta el último. No sé por qué estoy presentando, pero sean bienvenidos a El Gran Vial, la última misión de este bendito juego, de los que más odié y los que más amé, debo decirlo. Vamos a ir. Voy a tratar de hacérselos no tan pesados para verlo. Ya me hice la misión. Lo que no llegué a encontrar en esta misión fue... ¿Por qué me morí? Ah, qué bien. No regeneré escudos nunca. A ver, hombre, ¿sabes qué? Ah, qué poca. Estaba por decir, ¿sabes qué? Yo me monto en la torreta y que el otro se vaya... ¡Ah, me muero! ¡Ah! Y que el otro... conduciera, pero ya vi que no se va a poder ir. Ay, me había olvidado de eso. Después de haberme pasado la campaña del 3, creí que no habría nada que fuera
frustrante y tuve fe de que no volvería a ser frustrante. En serio, hay ocasiones en las que no me explico cómo rayos me matan. Ay. El. ¿Por qué diantres te estás? No, esa es una estupidez. En serio, eso de que los checkpoints no se muevan a mí me patea fuerte en la entrepierna. Lo que son más molestos es el daño que te hacen los bots. Increíble, estás escapando y aún así te matan. Ya, párale, pues. Eso de que haya dos raids aquí es una patada también.
Ay, ay, ay. No fue tan difícil la primera vez que lo grabé, lo volví. Yo sé que había una forma de subirse, pero ¿cómo? No es por querer hacer trampa ni nada, pero... Odia a los Brutes, en serio. En serio, basta juego. Odia a los Brutes en Halo 2 Anniversary. En Halo 2 en general, los odio. Me encanta cómo el juego le da igual y me sigue mandando acá. Destruye un raid y me sigue mandando acá. Por supuesto que el juego va a encontrar el ángulo perfecto para joder. Basta. What is... Four.
Es el peor Sangili conduciendo que he conocido en mi vida. Me encanta porque ese Wraith no lo pueden destruir. Es como Johnson, no lo pueden matar. Ese Phantom no se cansa. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿En serio? Ay. Thank you.
Ay, ¿por qué siempre es lo mismo? Claro, por supuesto que sí, de gratis me dio. Igual que ese tiro de fruta. Igualito. Me encanta cómo el RNG funciona en esto. De todos los Halos, este es en el que menos lo soporto. Sí, veo, te salvé, tonto. The Arbiter? I thought he was dead. Hold your fire. The hunters have come to our aid, Arbiter. They will fight by our side. Thank you.
Todo por tratar de darle el rifle de luz. The Arbiter? I thought he was dead. Hold your fire. The hunters have come to our aid, Arbiter. They will fight by our side. Ay, ¿es en serio? Ay, cuidado lo estresante que son los puntos de control aquí. Hold your fire. The hunters have come to our aid, Arbiter. They will fight by our side. The Arbiter? I thought he was dead. Hold your fire. The hunters have come to our aid, Arbiter. They will fight by our side. Buenísimo, hombre. Todo por querer darles un sermón terminó muerto. The Arbiter, I thought he was dead. Hold your fire. The hunters have come to our aid, Arbiter. They will fight by our side. Qué estrés es esta misión. The Arbiter? I thought he was dead. Hold your fire. The hunters have come to our aid, Arbiter. They will fight by our side. Grenade!
serio mató a un Hunter? Sí, esa es una patada en la entrepierna, como es. Todo por creer que sí se había subido el video, no puede ser. Es que en serio no puede ser. ¿Y estoy jugando lo legendario? Sí. I thought he was dead. Hold your fire. The hunters have come to our aid. No, no inventes, ¿cómo? Vaya. Oh no!
Ah, tenía que llegar esto. Cómo odio esto. A veces me pregunto cómo me matan. Y no hay forma de responder a cómo me matan porque no tiene sentido. No lo tiene. En serio, es una pérdida de tiempo. Laryn G se ha actuado lo más injusto en todo esto. Ahí sí me hubiesen matado, ese sí me hubiesen matado. Y con justa razón. Lo estoy esperando a que venga este animal. Inventes muerte, en serio. Ay, qué estrés es hacer estas misiones en legendario. Pues no las hagas en legendario, o los quiero hacer en legendario, pero es un estrés hacerlas en legendario. Halo 2 se ganó el título del juego más estresante y el mejor juego jamás creado por una razón.
Por supuesto, el que tiene el rifle de luz es el que me mata. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo es que pudieron con dos? ¿Lograron combatir a dos Hunter? Oh!
as hell don't like you. But if we don't do something, Mr. Mohawk's gonna activate his ring, and we're all gonna die. Tartarus has locked himself inside the control room. Well, I just happen to have a key. Come on, grab a bandage and give me some cover. Gonna know we're coming. Esta parte es muy sencilla. Solo es esperar a que esa porquería llegue. Tengo que destruir a los dos Wraith que van a aparecer y podemos avanzar. Sí, lo que tiene que pasar ahora es que el Wraith que trae Johnson, el Scarab tiene que avanzar sin problema alguno. Y ahí hay dos Banshees que me van a empezar a atacar a mí. Pero que de hecho puedes evitar entrar en confrontamiento con ellos. En teoría. Y la misión la puedes ganar fácilmente sin tanto estrés. Si te mantienes lejos. Y esperas hasta que John llegue con la nave. Les digo que Johnson. Con la nave, con el... ¡Ay! Con el Phantom. ¡Ay! ¡Scarab! Eso es lo que me preocupaba. Esto en serio lo quiero hacer sin tanto estrés porque como siempre algo va a pasar. Thank you.
Ahí viene. Es que en teoría en esta parte no tienes necesidad alguna para estresarte. Y no es necesario matarlos en realidad. Lo estresante de esta parte de la misión es esperar a que llegue él. Eso y que los Banshees no te detecten y te vengan a matar. Pero para eso tienes que estar lejos, lejos. Ahora sí tengo que tener cuidado porque donde me baje y esté disparando el rayo del Scarab, me va a terminar matando a mí. Y eso obviamente son como 5 minutos de estar esperándolo. ¿Ya vieron el Halo? Y aquí me hace un skip muy bueno. Lo tengo que tener cuidado. One more word, Oracle, and I'll rip your eye from its socket! Which is nothing compared to what I'll do to you. Tartarus, stop. Impossible. Put down the icon. Put it down? And disobey the Hierarchs? There are things about Halo even the Hierarchs do not understand. Take care, Arbiter. What you say is heresy. Is it? Oracle, what is Halo's purpose? Collectively, not another word! Please, don't shake the light bulb. If you want to keep your brain inside your head, I tell those boys to chill. Go ahead, do your thing. The sacred rings, what are they? Weapons of last resort, built by the Forerunners to eliminate potential Flood hosts, thereby rendering the parasite harmless. And those who made the rings? What happened to the Forerunners? After exhausting every other strategic option, my creators activated the rings. They and all additional sentient life in 3 radii of the Galactic Center died as planned. Would you like to see the relevant data? Tartarus, the Prophets have betrayed us. No, Arbiter! The great journey has begun. And the brutes, not the elite, shall be the Prophet's escort. Ah, cómo son necios. Buenísimo, todos y cada uno de ellos cayeron. ¡Lara! ¡Ah, qué tonto soy! Bueno, hay una forma fácil de matar a Tartarus, pero...
Hasta dudo poder repetirlo. Pero así es. Así es la forma fácil de matar a Tartaros. Simplemente es ponértele encima al hijo de la gran... al gorila super desarrollado. Y lo matas. Así de fácil. Y lo descubrí por accidente cuando grabé... cuando intenté grabar la primera vez de los gráficos aniversario. Lo descubrí por accidente. Es una forma muy fácil y sin estrés de matarme. Esa es la forma más sencilla que conozco de matar a Tartarus sin estresarme. Porque créanme, haber pasado por toda la campaña de Halo 2 y lo que voy a hacer de pasar por todas y cada una de las campañas de... pues de cada Halo en la dificultad... ¡Ey! La dificultad legendaria es un estrés horrible. Si lo van a hacer, háganlo por diversión. O por un reto personal. Necesito que Tartarus venga. Ingrato, ¿te crees muy gracioso? Sabes tu código. Shut them down. Quality. Not allowed to interfere with any aspect of the sequence. Then how do I stop it?
Tienes que hacerlo creer que estás de un lado. ¡Ahí está! What's that? A beacon. What's it doing? Communicating at superluminal speeds with the frequency of... Communicating with what? The other installations. Show me. Failsafe protocol. In the event of unexpected shutdown, the entire system will move to standby status. All remaining platforms are now ready for remote activation. Remote activation? From here? Don't be ridiculous. Listen, Tinkerbell, don't make me... Then where? Where would someone go to activate the other rings?
Why the Ark, of course. And where, Oracle, is that? We've got a new contact. Unknown classification. It isn't one of ours. Take it out. This is Spartan 117. Anyone hear me? Over. Isolate that signal. Master Chief, you mind telling me what you're doing on that ship? Sir, finishing this fight. Aceptémoslo, todos queríamos a Cortana de este Halo en la serie. Pero bueno, ahí está Halo 2. Y pues también ya me pasé Halo 3, como pueden ver, en la dificultad legendaria. Pero estoy jugando por diversión en la dificultad normal, pues porque así soy yo. Pero bueno, despido el video, cuídense mucho, espero que les haya gustado esta serie. Y nos vemos en la siguiente serie, que va a ser obviamente pues... pues Halo... Halo 3, vaya. Que ya está grabado, ya está en el canal y pues demás. Así que pues espero que les haya gustado esta aventura. Y nos vemos, pues. Los quiero.